Bueno, agradecemos a todos por su asistencia a este campeonato Mister Chiclayo 2022. Damos las gracias por el evento. Nos está tratando de dar la mejor comodidad para todos los espectadores, para toda la gente que viene a oficiar este evento. Vamos a contar con los atletas que ya están formados para empezar la categoría. Contamos con los jueces aquí asignados a la calificación de dicho evento, ¿no? Los cuales van a ser puntuados con el máximo criterio, ¿no?, de cada uno de ellos. Contamos con los jueces en mesa del señor con el señor juez internacional Pérsimo Rebarra, por todos los saludos. Con la señorita jueza internacional Giovanna Arcel. Con el juez nacional César Patiño. Oficial de plataforma y enlace, el señor Jeremy. Y el señor juez nacional, Julio Rodríguez. Bueno, vamos a comenzar dando el agradecimiento al organizador de este campeonato, Mr. Chiclayo, al señor Eduardo. No sé si gusta dar una palabra para el inicio del campeonato. El organizador de acá el evento. Aplausos para el señor Eduardo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Hoyos, soy organizador ya hace 2 años del Mr. Chiclayo. Me siento muy contento de ver el apoyo que he tenido este año con los gimnasios, con la gente que viene de afuera, con la gente que viene de Lima, Chiclayo, bueno, nosotros, ¿no?, los trujillanos, gente de Piura, veo de Cusco, veo de Tumbes. Bueno, estoy muy contento, siempre estoy acostumbrado a ver a tantos años atletas de alto nivel y me alegra de que este año no haya sido la diferencia. Hemos tenido un percance porque sabemos que Chiclayo ha atravesado, bueno, por unas lluvias bastante fuertes que han afectado los locales que nosotros hemos cotizado para hacer este evento. Y por ende no prestaban las condiciones para que se presenten los atletas, digamos, deshidratados, de repente con las defensas bajas y aún más que posan descalzos. Al ver todos estos problemas, nosotros decidimos alquilar un local más pequeño que preste la garantía para todos los atletas que vienen acá a disputar un premio. Les doy nuevamente las gracias. El otro año aseguramos que esta competencia va a tomar mucho más fuerza porque ya no la queremos hacer simplemente una competencia nacional, sino será una competencia internacional y aseguramos la participación de atletas de Chile, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Bolivia. Hemos asegurado, hemos hecho los trámites correspondientes para que se dé el nivel y si nosotros pudiéramos tramitar, quisiéramos que el próximo año, si la federación lo permite y los trámites dan, para que pueda ser de repente un selectivo y salgan los mejores atletas a competir fuera del país representando a Perú. Muchas gracias y que disfruten. Ha empezado. Taufer, inspirado en la sensualidad, vive una experiencia fascinante, llena de comodidad para tu cuerpo.